Buenas, seguidores de BarracudaRacing.es. Como no podía ser de otra manera, hoy os presentamos el resumen de la primera subida Terra de Lemos. Un trazado nuevo en la montaña gallega, con un buen firme, ancho y muy rápido en los primeros kilómetros de cronometrado. Más técnico cuando se superaba el ecuador de la prueba. Y con un cruce justo antes de la meta. La escudería Terra de Lemos demostraba a lo largo del fin de semana que tienen una muy buena organización, cosa que tanto pilotos como aficionados supieron valorar. Siendo su primera vez, debemos felicitarlos por su labor. También les fue que el domingo hasta decidieron adelantar la última manga una hora porque sinceramente iban sobrados de tiempo. Sin lugar a dudas, juntar a los pilotos para la foto de familia y la rueda de prensa al final fueron dos detalles a tener en cuenta que sin lugar a dudas elevaron el caché del evento. Aunque el trazado era nuevo, las caras ya eran conocidas y echábamos en falta al vigente campeón gallego de montaña, Toño Varela, al que por cierto, desde Barracuda Racing le queremos dar la enhorabuena por su reciente paternidad. Pero el resto de los habituales salían a competir como en cada carrera dando lo máximo. Así lo demostraba Sergio Varela, marcando el mejor crono del fin de semana. Y aunque estableció el récord del trazado siendo el más rápido en una de las mangas, el vencedor por apenas 3 décimas fue, en esta ocasión, César Rodríguez, que se mostraba muy contento con el resultado obtenido. También contento se mostraba Pablo Rey, que finalizaba tercero entre los vehículos de la categoría CM y cuarto de la general. Y esto ocurrió así porque Sergio Vallejo se colocaba tercero de la general con el Porsche GT3, y así sería el primero de los carrozados. El segundo clasificado entre los carrozados sería Santi Abad, que a su vez ocuparía la sexta plaza de la general. Manuel Senra, que ocupaba al final la séptima plaza, también firmaba podium ocupando el tercer cajón entre los carrozados. En la categoría de fórmulas, Bernardino Lorenzo se hacía con la victoria siendo el quinto de la general. Y Pedro Sobral se hacía con el segundo puesto en fórmulas, acabando décimo de la general. En la categoría Supercrosscar, duelo de titanes de la montaña gallega. Ambos, ya campeones de montaña en sus categorías, compiten ahora por esta categoría SCC. Y fue Miguel Ángel García, Maki, el que se llevó el gato al agua y vencía sobre Vicente Vieitez. Y aunque rodaron bastante parejos el sábado, el domingo perdía 3 segundos con respecto al Sasso SCC, siendo la diferencia final de unos 3,5 segundos. En el grupo X la clasificación sería la siguiente. Vallejo en primera posición. Manuel Senra firmaría el segundo puesto. Y tercero sería Aitor López, que sería además el piloto de la escudería Terra de Lemos mejor clasificado. En el grupo P el mejor clasificado era Santi Abad. Segundo sería Diego Gómez Castro, con el bonito Megane Trophy. Y tercero sería Eduardo Domínguez, con un 205 Rally. En
En el grupo N se clasificaba como primero Rodrigo Rodríguez Caixas, con su Evo. Y segundo sería Jonathan Varela, también con un Evo 9. Con un Clio Grupo A salía a esta carrera como único inscrito en la categoría Pablo Rey. Y por cierto, muy bonito el Clio que estrenaba en esta subida. En la categoría de históricos había dos inscritos, Juan José Gómez Castro y Rubén Blanco, pero ninguno de ambos consiguió puntuar. Ahora le dedicaremos un breve instante a nuestros colaboradores y luego ya nuestra selección de imágenes y entrevistas a diferentes pilotos en la prueba. Justify leaving, why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Bueno, amigos, nos encontramos con Carlos Torreira, que tras un largo parón se decidió a salir otra vez en la montaña y nos vamos a comentar cómo le fue los dos días de carrera. Bueno, Carlos, coméntanos un poco cómo te fue el fin de semana. Pues la verdad, un fin de semana de mucho trabajo porque el coche no va bien y casi no fuimos capaces de conseguir que fuera derecho. Y bueno, es muchas pruebas, mucho trabajo y un resultado, bueno, muy poco favorecedor. No estás muy conforme con el resultado, ¿no? Las prestaciones del coche no fueron las buenas. No, para nada, o sea, se podría correr muchísimo y he tenido que ir muy despacio. Y respecto al trazado de la subida, ¿qué nos puedes comentar de él? Pues una pena no poder disfrutarlo porque es un trazado rápido y la verdad muy divertido. Apetecía mucho volver otra vez. O sea, que estabas muy contento con el trazado de la subida. Sí, la verdad que es una subida casi de verdad, de las que se corre mucho. Si te gusta correr mucho, es una buena subida para eso. Entonces fue una pena que el coche no estuviera bien a punto y, bueno, lo estuviste probando cosas, pero no diste con los reglajes perfectos, ¿no? No, nada, casi hemos ganado en algún sitio y perdido en otro. Ganamos en que va recto, pero al frenar se descoloca mucho más que antes, entonces estamos sin saber ni por dónde empezar. Bueno, entonces ahora queda un largo trabajo para la siguiente, si hay una siguiente subida, ¿no? ¿Cuándo te volvemos a ver en una subida? Pues querría volver en Pontevedra y más sabiendo lo que pasa ahora, pues preparar el coche para Pontevedra. O sea que entonces hay que empezar a trabajar y de cara a Pontevedra poder sacar el rendimiento perfecto al coche, ¿no? Eso esperamos, dar con el problema y estar allí y correr, bueno, intentar correr lo que podamos. Muy bien, pues esperamos verte allí y allí al final de la carrera pues ya tenemos otra entrevista a ver de cómo va la cosa. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos.
contento, Roberto? Thank you.
Bueno, nos encontramos aquí en la primera subida de Terra de Lemos. Nos encontramos con Moncho, que nos va a comentar cómo le fue las dos jornadas de la subida. Bueno, Moncho, en primer día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal te fue la subida? Hombre, en principio estamos probando el coche, las sensaciones son bastante buenas, después de haberlo arreglado, y bueno, subida rápida, una subida con buen firme, al final bastante técnica, salvo el último cruce de meta, que ahí pues es un poco complicado, entonces, pero bueno, bien, en líneas generales bien. ¿No tuviste ningún problema con el coche, ninguna avería así con que pudiste solucionar ni nada? Sí, bueno, ayer ya en la primera de entrenos, pues en la salida nos rompió un palier, ya no pudimos tomar la salida y pasar la célula, pero bueno, después gracias a Guerrero de la asistencia de César, pues pudimos cambiar entre el equipo Barracuda y Guerrero el palier y ya pudimos tomar la salida en la primera oficial. O sea que las oficiales todas bien y el resultado, conforme con el resultado. Bueno, hay que ir mejorando, me estoy adaptando al nuevo motor también. Y bueno, hay que ir cogiendo ritmo, que eso es lo importante. ¿Próxima cita en la que estarás presente? Bueno, esperamos estar en Oya, a ver si podemos cambiar por el tema de trabajo, y a ver, sería la segunda ya de esta temporada. Bueno, pues entonces nos veremos allí y que tengas mucha suerte en esa subida. Vale, gracias, Luis. Vamos a acercar a los pilotos. Podemos acercar a mis niños ya. Bueno, y hasta aquí el resumen de lo que fue la segunda prueba del Campeonato Gallego de Montaña. Y ya sabéis que además de todas las infos en barracudaracing.es, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico para dudas y sugerencias y el libro de visitas para dejar vuestras opiniones y comentarios. Un saludo. Jacobo, ¿no? Sí. Bueno, amigos, nos encontramos con Jacobo Sobral, que nos va a comentar también un poco lo que fue la jornada de competición para él a bordo del Mini. Bueno, Pedro, ¿cómo fue el fin de semana? No, Jacobo. ¿Está? Señor, ¿qué tal va el camino a Santiago? Va bien. Te veo ahí con la mochila, te veo bien del monasterio. ¿Te coincidió con una carrera aquí, de sorpresa? Sí, vengo de Puerto Marín ahora, paré aquí y voy a continuar camino ahora por la tarde. Y justo pues me encontré con esta carrera de coches aquí, que no sé muy bien lo que es, pero bueno, aquí estamos. Muy bien, pues aquí tengo un final feliz del viaje. ¿Y cuándo tienes pensado llegar a Santiago? Bueno, si todo va bien, para Navidades, porque todavía hay que hacer muchas paradas en La Ulloa, Monterroso, tal. Para Navidades, yo creo que para Navidades. ¿Prisa no te veo en llegar? Ninguna. ¿Por qué tengo un viaje por ahí, por estos campos de Galicia? Pues muchas gracias a Barracuda, y por cierto, que estáis haciendo un muy buen trabajo. Lo intentamos. Sí, os lo digo yo, que estáis haciendo buen trabajo. Venga. Todos. Ahora que os llamamos, ahora están ahí todos listos, que declaramos. Porque somos un deporte rey, lo que pasa es que no se sabe.